Roberto Navarro ayer contó lo que piensa Cristina de Milei. Vamos a lo que piensa Cristina. Cristina no es tan pesimista en cómo le va a ir a Milei. Cree que la inflación va a ir bajando de a poco, que va a haber una segunda devaluación, pero que va a ser chica en marzo-abril, y que no va a pasar a precios esa segunda devaluación. Indudablemente, debe hablar con algún economista que opina así. Bueno, señores, vamos a arrancar con un pequeño comentario que quiero hacer sobre la doble moral. Hay un capítulo muy lindo, nos ponemos místicos, tipo Milei. Hay un capítulo muy lindo de la Biblia donde Jesús habla de los hipócritas, ¿sí? Está muy enojado y denuncia la hipocresía de los fariseos, ¿viste? Y dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a nadie, ¿no? Porque hacen oraciones larguísimas en las calles, pero les roban las casas a las viudas, dice. Está enojado. ¡Ay de ustedes, hipócritas! Son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero dentro están llenos de huesos de muertos y podredumbre. Bajo la apariencia de piedad, hay un corazón manchado de hipocresía y de pecado. Justamente eso quería preguntarte. Vos dijiste que no estabas peleado con nadie, pero justamente por Twitter te peleaste con... Justamente estás hablando de esa persona, ¿no? Galperín. Marco Galperín, el presidente de Mercado Libre, que, vaya ironía, es una de las pocas empresas que está generando trabajo en una Argentina que destruye trabajo todos los días. ¿Por qué saliste a atacarlo? Mira, no es una pelea personal. Yo lo que planteo, te lo planteo a vos y a la audiencia para que lo reflexionemos. Por ahí yo estoy equivocado. Estamos hablando de una empresa que no genera tanto trabajo, ¿eh? Son, en relación al volumen de negocios que maneja, genera muy pocos puestos de trabajo, porque si los argentinos estamos de acuerdo con subsidiarle esa cantidad de plata a esa empresa, se hace un referéndum o se vota en el Congreso, no la ley, sino el encuadre de una empresa que no es productora de software, que es una empresa que es un marketplace, o sea, es un lugar técnicamente destinado a la compra y venta de mercaderías, no es un lugar que desarrolle y exporte software. Juan, yo no tengo ningún problema. Ahora, si es la decisión del amigo de Galperín, Mauricio Macri, yo no estoy de acuerdo. Galperín, me encanta Galperín. Bueno, a ver, Grabois hablando pestes de Mercado Libre, ¿no? No sirve, es de derecha. Emplea pocas personas, dame otro argumento, justo ese argumento, ¿no? 80.000 personas emplea Mercado Libre en toda Latinoamérica. Pero bueno, ¿qué terminó haciendo la jefa de Grabois? Se compró 1.667 acciones de Mercado Libre por 39 millones de pesos. ¿Qué te quiero decir? Siempre lo mismo el kirchnerismo, ¿no? Dice una cosa y hace la otra. Lo mismo pasó con Coca-Cola. Yo recuerdo que Cristina decía que el gobierno neoliberal de Macri Gatto era horrible porque había fundido la Coca-Cola, mirá. Que me hizo reír ese Néstor fue cuando acá en el Mercado Central, en FEMSA, en Coca-Cola, inauguramos toda la planta de distribución que vino el mexicano Salazar, que era que es el dueño de FEMSA, es la distribuidora de Coca-Cola. Claro, se vendía Coca-Cola a morir, a morir. La gente, bueno, estos la fundieron, sí, fundir la Coca-Cola, tenés que ser horrible, tenés que ser horrible para fundir la Coca-Cola, pero bueno, por ahí uno, no sé yo, abre un restaurante, abre una fábrica de una cosa que no anduvo, que no le gusta a la gente y bueno, te fundiste, le puede pasar a cualquiera en cualquier gobierno, pero la Coca-Cola. Bueno, ¿qué hizo Cristina sabiendo que se venía un gobierno de derecha, neoliberal, en octubre del año pasado? Adivina, ¿compró acciones de dónde? De Coca-Cola. Dato duro, en total Cristina invirtió 159 mil dólares en acciones de Coca-Cola, Mercado Libre, Apple, Microsoft y Visa, entre otras. Más de derecha, ¿no? ¿Qué dijo Galperín? Con la de ellos son capitalistas, el socialismo es siempre con la tuya. Por eso es tan buena esta oración de Jesús, ¿no? Retando a los fariseos, diciéndole, muchachos, hacen oraciones larguísimas en las calles, pero les roban las casas a las viudas. Incoherencia total, son hipócritas, son mentirosos, tienen doble moral, triple moral. Critican ferozmente a la ciudad de Buenos Aires, viven todos acá, Puerto Madero y Recoleta. Y entonces, claro, cuando uno va a la capital federal, ¿quién no quisiera
vivir allí donde hasta los helechos tienen luz y agua. Los porteños son los reverendos hijos de su madre. Ellos lo único que hacen es mirar a Europa. Lamentablemente a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños. Odian la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Los porteños somos ricos, chetos, histéricos, gorilas de derecha, mala gente, unitario, hijos de su madre, dijo Infran. ¿Dónde tiene un departamento Cristina? En Recoleta. ¿Dónde tiene un departamento Alberto, prestado por Albistur? En Puerto Madero. Lo mismo con el sistema de salud, ¿no? ¿Alguna vez Cristina dijo, hay salud pública? Cuando los presidentes se atienden en hospitales públicos. Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento, es puro cuento. Y creo que... Y sí, la verdad que tiene razón. ¿Dónde se atiende Cristina? Otamendi. ¿Dónde se atiende Alberto? Otamendi. ¿Dónde se atiende Máximo? Otamendi. Siempre la llevan con la zurda, la llevan con la zurda, van, lo tienen, definen con la derecha. Está bien. Pero ponete de acuerdo. Recuerdo también cuando la ex ministra de Economía Batakis, Silvina Batakis, castigó a la gente que usaba dólares para viajar al exterior. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a implementar medidas actualmente, pero sí me parece conceptualmente. Te digo, porque viene todos... vacaciones de invierno y después viene el mundial, ¿no? Sí, o sea, va a haber mucha gente. Sí. Y bueno, además la gente tiene derecho a viajar. Sí, sí. Pero. Sí, el tema es que ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. ¿Qué hizo pocas semanas después de esta famosa frase? Apareció mirando computadoras y celulares y iPhone en Apple Store de Nueva York, la chica. Por eso, como decíamos ayer, el kirchnerismo, por lo menos para mí, es en sí mismo una contradicción moral. Viven haciendo exactamente lo opuesto a lo que dicen que van a hacer. Odian al capitalismo, viven como los más cerdos y ricos capitalistas, ¿no? Y en ese contexto que acabo de presentar, yo quiero pensar lo siguiente. Viste que los gobernadores de la oposición, kirchneristas y no kirchneristas también, de Juntos por el Cambio, se están quejando del ajuste feroz de Milei. Están diciendo, pará, el colectivo, se va todo al diablo. ¿Qué anunció Milei en las últimas horas? Se elimina el FCI. Ahora Sofi te lo va a explicar mejor. O sea, el Fondo Compensador del Interior. O sea, subsidios que le permitían sostener a los gobernadores el precio del colectivo. ¿Sí? Solo en diciembre, un solo dato, Sofi, después te lo explica, estamos hablando de 11.500 millones de pesos. Una caja generosa, ¿no? ¿Qué pasó? Salieron a quejarse los gobernadores. Porque sin esa plata, supuestamente, van a tener que subir el colectivo, no sé, en Rosario, dicen, a 1.000 pesos, por ejemplo. Se quejó muy fuerte el gobernador de Santa Fe, Maxi Pujaro. Con lo cual estamos sumamente preocupados, estamos en una discusión permanente. Hubo una conciliación obligatoria, pero indudablemente es un conflicto que persiste hasta saber si el gobierno nacional va a enviar los fondos que tenía comprometidos. Bueno, enojado Pujaro, che, nos cortaron la plata. Este gobernador Pujaro, que es muy simpático, de Juntos por el Cambio, era el mismo que el año pasado, digo, me acuerdo porque la nota se la hice yo, se quejaba porque su provincia, Santa Fe, había terminado con un rojo de 200 mil millones de pesos porque Sergio Massa le había sacado la plata del impuesto a las ganancias. ¿Ahí cómo está la cosa en Santa Fe? Mal, mal. Vamos a terminar el año con un déficit fiscal de 200 mil millones de pesos. Me estás cargando. Que es una masa salarial .3, que no solo tiene que ver con el impacto de la ley de ganancias, que no solo el responsable es Massa, sino son los gobernadores justicialistas Perotti, y los legisladores que acompañaron esa medida, claro, de Massa, claro, sabiendo el impacto que iba a tener. Todos los gobernadores que... Y ahora los gobernadores dicen, bueno, no, que nos devuelvan del impuesto a los débitos bancarios o del impuesto país. Bueno, campeón, nos podemos poner de acuerdo con el mayor respeto posible para Maxi Pujaro. ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Queremos rojo fiscal o no queremos rojo fiscal? ¿Queremos plata o no queremos plata? Cuando gobernaba el kirchnerismo se quejaban porque le habían entregado la provincia con un déficit fiscal impresionante. Dijo 200 mil millones de pesos. Y la culpa es de Massa, que nos sacó la plata de ganancias. Bueno, ¿cuál era el compromiso? Él dijo, voy a ajustar las cuentas, voy a ordenar el gasto, me gusta que Milei ordene. Claro, le toca la suya, ya no le gusta más. Es que no es así, ¿sabes? No funciona así.
o ajustan todos o no ajusta nadie. No es que ajuste solo Milei. Y cuando te toca a vos, digo, me parece, ¿no? Digo, ajustemos todos. Que ajuste el periodismo, la pauta. Que ajusten los gobernadores la suya. Milei la suya. Jorge Macri la suya. No es ajusta solo Milei. Porque si no, claro, viene, te toca a vos y decís, ya no me gusta tanto porque tengo que subir el colecto. Ay, ¿y cómo es? Esto es lo que yo llamo doble moral. Que es tanto del kirchnerismo como de gobernadores de Juntos por el Cambio también. Viste que no es algo exclusivo, no es patrimonio exclusivo acá. ¿Qué hace ahora Puyaro en 2 meses de gobierno? Se queja porque no quiere bajar el gasto. Conclusión, hasta un gobernador de Juntos por el Cambio tiene este síndrome kirchnerista. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Hay mucho reino de la hipocresía en Argentina y eso a mí ya me va cansando. Y me parece que la gente se va avivando, ¿viste? Que hay mucha hipocresía. Nos quejamos, pero después hacemos exactamente lo que criticamos. Mirá lo que tuiteó anoche la mano derecha de Puyaro. Insisto, no es nada personal, me parece bárbaro Maximiliano Puyaro, ¿eh? El secretario general de Santa Fe, Juan Cruz Cándido se llama. Juan Cruz Cándido. No jodan con Santa Fe, que sin nuestros puertos no van a tener ni para pagarle a los trolls. Epa. ¿Es una amenaza eso? O sea, el gobernador mandó a su mano derecha, pregunto, a amenazar al gobierno nacional con paralizar los puertos y dejar a la Argentina sin dólares de la soja. ¿Eso están diciendo? Lo que están diciendo es mandame la guita o te dejo sin dólares. ¿Entendí bien? ¿O no? ¿Interpreté bien? Ah, no, bien. No, por las dudas. O sea, es una amenaza. Están amenazando, no a Milei, a la Argentina, con dejar a la Argentina sin dólares. Ah, bueno, son muy hijos de puta entonces, ¿eh? Eso no se hace. Eso no es de Juntos por el Cambio hacer esas cosas. No es muy republicano, ¿o no? Eso suena más a kirchnerismo. ¿O qué les pasa? Se kirchnerizaron los gobernadores. O al final es un tema de caja, muchachos. Otro ejemplo, vamos a Córdoba, así no estamos tan obsesionados con Santa Fe. Vamos a Córdoba. Como verán, estoy hablando de gobernaciones no kirchneristas necesariamente. Córdoba es el señor Yayora, ¿no? Que es un peronista pituquito no ca. Bueno. La eliminación de subsidios al transporte significaría para Córdoba, escuchá bien este dato, 21.300 millones de pesos. ¿Sabes cuánto gasta en publicidad Córdoba para este año? 26.000 millones de pesos. Pregunto, ¿y si vamos ahí, Yayora? El Ministerio de Vinculación Comunitaria de Córdoba tiene un presupuesto de publicidad para este año de 14.975 millones de pesos. O sea, no es que no hay plata, plata hay. El tema es cómo la priorizás. El Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba tiene un presupuesto en publicidad para este año de 8.500 millones de pesos. ¿Te das cuenta? No es un tema de que no hay plata, ¿eh? Cuidado. El tema es cómo priorizás gastar la plata. En lugar de usarla para publicidad, pauta, sacala la pauta. Usala para el bondi y no te quejes. Hacé el ajuste donde lo tenés que hacer. Luego discutimos si era necesario o no hacerlo y de qué forma. Pero yo insisto que lo más importante en la Argentina es decir la verdad. Porque Milei dijo que iba a decir la verdad. Cuando vas con la verdad, nadie te puede correr. Nadie te puede correr. Milei avisó que iba a hacer un ajuste y que pensaba hacerlo con una licuadora, una motosierra. Está cumpliendo. En eso no. En eso no. Milei avisó que ahora le iba a recortar a los gobernadores porque le voltearon la ley de base. Bueno, está cumpliendo. Está cumpliendo. Y al mismo tiempo, yo creo que necesitamos dejar de ser un país subsidiado en algún momento. Empezar a sincerar más los precios. Porque hasta diciembre la vida en Argentina estaba 100% subsidiada. Vos tenés luz subsidiada, gas subsidiado, agua subsidiada, colectivo subsidiado, tren subsidiado, subte subsidiado en la ciudad, peaje subsidiado, nafta subsidiada, el Inca subsidiado, las radios subsidiadas, basta, gracias, los canales subsidiados, los portales subsidiados, el fútbol subsidiado, el previaje subsidiado, abuela de plaza, ya está. Entonces convencieron a mucha gente de que le tienen que regalar el boleto de colectivo. ¿Vieron esa chica? Escucha esta fervorosa militante, dale. ¿Alguna gente de bien que me quiera pagar el boleto? Vamos, ahora somos libres, ¿me quieren pagar el boleto? Dame un segundo, por ahí alguien se copa. Somos libres.
ustedes ahora. ¿Están contentos? Porque yo no puedo pagar esto de boleto, ¿eh? A ver, ¿quién votó esto? Levante la mano, porque después son todos guapos. Después para tirar bronca son todos guapos. ¿Qué hago, camino? ¿No somos libres ahora? Vamos. Acá nadie votó. ¿No hay empresarios acá? ¿Me vas a pagar? Gracias. Hasta Lomas, por favor. Mirá, tenemos una chica. Gracias, ¿eh? Gracias, porque si no me tengo que ir caminando porque tengo que elegir entre comer y cargar la sube. Ah, bravo, ¿eh? Gracias. Sí. No, no voté a esto. Sí. Ahora, ¿qué derecho tenés vos de poner a firmar a toda la gente y no tener la educación de pedir, por favor, que alguien te lo haga? ¿Vos no te parece? Es una intervención, señora. ¿Intervención a quién? Al pueblo. Al pueblo, señora. Bueno, no, vergüenza es votar esto. Vergüenza es tener que elegir entre comer. Es mi forma. Vergüenza es... El... No le voy a decir nada a Cristina. Le voy a decir a Milei porque es el que gobierna, señora. Bueno, era una intervención al final. Es una actriz la chica. Después me enteré que está por todos lados. Bueno, una maleducada total. Muy bien la señora que al final le dijo: nena, con respeto. Con respeto, decir lo mismo con respeto, ¿no? A los gritos, patoteando a los pasajeros, para militar al kirchnerismo, tanto lío, ¿no? Pero más allá de las formas espantosas de esta chica, es la concepción del país subsidiado lo que a mí me molesta, ¿no? Esto de, ¿quién me regala el boleto, eh? ¿Quién me paga el boleto? Todo, pero todo te lo tiene que dar el Estado. La luz, el gas, el bondi, el fútbol, el tren, el plan, el trabajo, todo el Estado. 20 años de populismo nos rompieron la cabeza. Nos rompieron la cabeza. 20 años de populismo nos instaló cultural, socioculturalmente, que dependemos del Estado para absolutamente todo. Todo. Entonces la pregunta final que tengo es: ¿hasta dónde va a escalar esta batalla de poder? Con lo que Milei llama la casta. ¿Hasta dónde va a jugar Milei? Porque esto es un juego de poder en serio, ¿eh? Están jugando por plata. No están jugando chiquito. El muchacho es bravo. Te va a sorprender lo que piensa Cristina. ¿Tenés a Navarro? Esto tal vez lo escucharon. Roberto Navarro ayer contó lo que piensa Cristina de Milei. Vamos a lo que piensa Cristina. Cristina no es tan pesimista en cómo le va a ir a Milei. Cree que la inflación va a ir bajando de a poco, que va a haber una segunda devaluación, pero que va a ser chica en marzo-abril y que no va a pasar a precios. Esa segunda devaluación, indudablemente debe hablar con algún economista que opina así, cree que en julio va a dolarizar, cree que va a acumular los dólares del campo y que en julio va a dolarizar, por más que lo niegue, al contrario, cree que lo niega para que la gente deje de pensar en eso. Cristina cree que Milei es hoy el político que mejor está haciendo las cosas en términos de técnica política, porque es el que más coraje tiene, porque es kirchnerista en su manera de obrar, es decir, siempre dobla la apuesta, nunca va para atrás, nunca va para atrás, y cree Cristina que se encuentra con una dirigencia, incluyendo a todo el peronismo, con poco coraje para enfrentarlo, incluyendo a la dirigencia peronista. Cristina cree que hoy los dirigentes tienen poco coraje al lado del coraje que tiene Milei para enfrentarlo. Por eso piensa que Milei se la va a aguantar. Y además no quiere ir presa, ¿no? Agrego yo. Pero bueno, bienvenida a Cristina a las fuerzas del cielo, diría un militante de Milei, ¿no? La empezó a ver, dicen ahí en Twitter otros. Cristina la está viendo. Bueno, no sé. Yo creo que Cristina sí está viendo que Milei está dispuesto a dar la batalla de poder contra la corporación política. Y creo que está un poquito asustada con eso. Como, che, hay que dejar de subestimar a Milei. No era ese boludito que estaba ahí al fondo en la Cámara de Diputados al final. No era ese loquito. O sí, pero, epa, cuidado, ¿no? Y creo que Cristina entiende que la sociedad argentina está tan enojada con los políticos que la confrontación con la clase política le sirve a Milei, que es lo que venimos diciendo mucho nosotros. Esta rosca del otro día, tal vez, al final, le termina saliendo bien a Milei. El cansancio con la rosca, con la mentira, con la hipocresía, con la falsedad, con la simulación, con el chamuyo, con el relato, es total. Es total.
La pregunta que todavía no tiene respuesta es, bueno, ¿hasta dónde, no? Siempre, ¿cuánta espalda tiene la gente, la clase media, la clase laburante, para bancar esto? El ajuste, que Milei describe como necesario, como salvaje. Ayer nos contaba Dami Dipache que para marzo solamente la canasta de servicios, 1.300.000 pesos. Los sueldos, ¿no? Digo, hoy el gran problema de Argentina, ¿sabes? No es el boleto de colectivo, no es el boleto de tren, no es la boleta de luz, no es la boleta de gas, es el sueldo. Hoy el problema es el sueldo. Lo que quedó devastado en este país son los sueldos. A esto le tiene que prestar mucha atención el gobierno. A los hipócritas, ni cabida.